La mayoría de las calles lucen desiertas. Lo contrario se observa en los alrededores del mercado. En Neiva, varias tiendas de ropa se abrieron sus puertas. Yo hice cuando él lo dijo, pero fue que no tengo pastilla de mi presión y usted le busca mi pastilla a la farmacia, que no tenía. Mírala ahí. Que las personas han acatado y le han dado la importancia a los impedimentos que se han puesto, a las medidas. Preocupa las pocas higienes de estos productos ante la amenaza del coronavirus. Eso no puede ser, no puede seguir, porque eso es lo que trae enfermedades. Tanto cuidarnos del coronavirus como también cuidarnos de otras enfermedades. Las medidas del presidente Danilo Medina se sienten en el bajo flujo de pasajeros. Nosotros vinimos de allá para acá hoy vacío. ¿De dónde? De Maragona para acá. ¿A qué usted cree que se debe? Bueno, se debe a las medidas que ha tomado el gobierno, que no hay nada de función, tanto los mercados cerrados. Las restricciones en las labores educativas, comerciales, sociales y políticas buscan evitar la expansión del coronavirus. En Neiva, Faustino Reyes Díaz.